tal, jóvenes? Bienvenidos a esta sesión en Aules EMS HD. Hoy estaremos acompañándolos en una nueva temática para el dominio del idioma inglés. ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien, Susy. Con todo el ánimo para aprender. En esta ocasión, analizaremos algunas entrevistas en inglés para obtener información en diferentes contextos. Así es. Pero antes, recordemos los pronombres personales, porque serán de mucha utilidad para elaborar nuestras preguntas. ¡Veamos! Personal pronouns. ¿Qué son los pronombres personales? Un personal pronoun es una palabra corta que usamos como un simple sustituto del nombre propio de una persona. Cada uno de los pronombres personales en inglés nos muestra la persona gramatical, el género, el número y el sustantivo al que reemplaza. I, you, he, she, it, we, you, they son todos personal pronouns. A continuación vamos a explicar los personal pronouns en español e inglés. Español, yo, inglés, I. Tú, you. Él, he. Ella, she. Esto, it. Nosotros, we. Ustedes, you. Ellos, they. Examples. I go to the school. Yo voy a la escuela. You do your homework. Tú haces tu tarea. He plays soccer. Él juega soccer. She calls by phone. Ella habla por teléfono. It eats dog food. Esto come comida para perro. We watch TV. Nosotros vemos televisión. They swim in the pool. Ellos nadan en la alberca. Recordemos que los pronombres personales son básicos para cualquier tema en inglés y debes dominarlos a la perfección. Exacto. Ahora veamos un ejemplo de una situación donde podemos hacer uso de preguntas y la manera de formularlas. My name is Jorge. I am 46 years old. My birthday is in March. I am from San Luis Potosí. I am an English teacher. My address is 7 Alborada Street, La Tijera Colony. My telephone number is 771-141-4310. My email is jorgesierra75@gmail.com. I have 3 sisters and 1 brother. I like listening to music. I dislike to watch horror movies. Como observaste, al hacer preguntas de manera correcta, podemos obtener la información necesaria. Y estas pueden ser de respuesta corta o larga. Correcto, Susy. Y una parte importante para poder estructurar nuestras interrogantes son las WH Question. ¿Las has escuchado? Veamos de qué se trata. English 1. Inglés 1. WH Questions. Preguntas con WH. Las WH Questions son un grupo de preguntas que se caracterizan porque en su nombre tienen las letras W y H al inicio, excepto por uno de sus casos que veremos a continuación.
Las WH que usaremos son What, qué o cuál, Why, por qué, When, cuándo, Where, dónde, Who, quién, Which, cuál, Whose, de quién, How, cómo. Analicemos los siguientes ejemplos. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Why does she look so happy? ¿Por qué ella luce tan feliz? When was he born? ¿Cuándo nació? Where are they working? ¿Dónde están trabajando? Who can help me? ¿Quién puede ayudarme? Which is the right answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Whose is this book? ¿De quién es este libro? How are you? ¿Cómo estás? Con esta información puedes crear tus interrogantes de acuerdo con los datos que deseas obtener. Recuerda poner atención a la pronunciación para que se comprenda al hablar. Y para complementar la estructura de tus preguntas, puedes apoyarte del vocabulario que se muestra a continuación. Family members, miembros de la familia. Grandmother, abuela, grandfather, abuelo. Parents, padres. Father, padre. Mother, madre. Daughter, hija, son, hijo. Brother, hermano, sister, hermana. Aunt, tía, uncle, tío. Cousins, sobrinos. Nephew, sobrino, niece, sobrina. Father-in-law, suegro, mother-in-law, suegra. Brother-in-law, cuñado, sister-in-law, cuñada. English 1. Inglés 1. Ordinal and cardinal numbers. Números ordinales y cardinales. Cardinal numbers. Cardinal numbers are counting numbers. These kind of numbers tell us how many. For example, how many dogs are there? Los números cardinales son números para contar. Este tipo de números nos dicen cuántos hay. Por ejemplo, ¿cuántos perros hay aquí? To know the total number of dogs, we need to count the dogs given in the picture. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, and 8. Therefore, there are 8 dogs in all. Para conocer el número total, tenemos que contarlos, desde el 1 hasta el 8. Por lo tanto, hay 8 perros en total. How many cardinal numbers are there? Cardinal numbers can go on and on. That means that there are infinite counting numbers. Imagine how many numbers you'll need to count the number of stars in the sky, or the number of sand grains in a desert. ¿Cuántos números cardinales existen? Los números cardinales pueden seguir y seguir. Eso significa que son infinitos. Imagina cuántos números necesitarás para contar el número de estrellas en el cielo o el número de granos de arena en un desierto. How are they formed? The digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 are used to form several other cardinal numbers. Look, 12, 348, 80,649, and these huge numbers that you can see here. However, 0 is not a cardinal number. Since 0 means nothing, it's not a cardinal. ¿Cómo se forman? Los dígitos del 0 al 9 son utilizados para formar otros números cardinales. Observa, 12, 346, 85,649 o esos dos números enormes que puedes ver. Sin embargo, 0 no es un número cardinal. Al 0 representar nada, no es cardinal. Now, let's talk about ordinal numbers.
An ordinal number is a number that indicates the position of order of something in relation to other numbers, like first, second, third, and so on. This order of sequence may be according to the size, importance, or any chronology. Ahora hablemos de números ordinales. Un número ordinal es un número que indica la posición o el orden de algo en relación con otros, como primero, segundo, tercero, etc. Este orden responderá a diversos factores. All of the ordinal numbers use a suffix, and they are st, nd, or th. Examples: second, third, first, and tenth. Look at the endings. En inglés, todos los números ordinales llevan un sufijo, y este es st, nd o th. Observa los ejemplos y las terminaciones en second, third, first, and tenth. Examples. In the picture, we can see different floors in a building. As you can see, we are using ordinal numbers to define the position of each one. En la imagen podemos ver los diferentes pisos de un edificio. Como puedes ver, usamos números ordinales para definir la posición de cada uno. Ordinal versus cardinal. Look at the examples. Observa los ejemplos. We can write cardinal and ordinal numbers in numerals as 1, 2, first or second, as well as in words like one, 1, two, 2, first, first, and second, second. Now we know a little bit more about numbers in English. Ahora sabemos un poquito más de números en inglés. Espero que esta información te haya servido. Jobs and professions, trabajos y profesiones. Teacher, maestro. Architect, arquitecto. Chef. Nurse, enfermera. Carpenter, carpintero. Fireman, bombero. Farmer, granjero o agricultor. Electrician, eléctrico. Doctor. Lawyer, licenciado. Baker, panadero. Mechanic, mecánico. Dentist, dentista. Engineer, ingeniero. Florist, florista. Librarian, bibliotecario. YouTuber. Brew lawyer, albañil. English 1. Inglés 1. Hobbies. Pasatiempos. Ride a bike, montar en bicicleta. Go picnic, ir de picnic. Go to the gym, ir al gimnasio. Read, leer. Cook, cocinar. Go shopping, ir de compras. Walk, caminar. Go to the cinema, ir al cine. Watch TV, ver televisión. Dance, bailar. Run, correr. Play video games, jugar videojuegos.
Perfecto. Ya casi estamos listos para estructurar nuestras preguntas en inglés. Sencillo, ¿no? Así es, Susi. Pero también necesitamos tener claro el uso de adverbios de frecuencia y el verbo to be, pues nos permitirán complementar nuestras preguntas en inglés. Para ello, observa lo siguiente. English 1, inglés 1. El tema que repasaremos esta vez es el verbo to be. Verb to be. Verb to be affirmative form. El verbo to be, que significa ser, estar o tener, según el contexto. Sus tres conjugaciones en presente son is, am y are. El verbo to be es de los pocos verbos que cambian dependiendo del pronombre con el que se conjuga. Es de la siguiente manera. En la primera tabla tenemos el pronombre personal, después cómo se conjuga el verbo to be y su traducción. Veamos algunos ejemplos de cómo usarlo. I am a doctor. Yo soy un doctor. You are an engineer. Tú eres un ingeniero. He is ill. Él está enfermo. She is a funny person. Ella es una persona divertida. It is a bicycle. Eso es una bicicleta. We are friends. Nosotros somos amigos. You are actors. Ustedes son actores. They are investors. Ellos son inversionistas. Negative form, forma negativa. Es la que usamos cuando queremos negar algo. Para formarla, agrega not, que es la traducción en inglés de no. Veamos unos cuantos ejemplos. Primero tenemos los pronombres personales seguidos del verbo to be, al cual agregamos solamente la palabra not y un complemento. Sería más o menos esto. I am not a student. We are not students. Interrogative form o forma interrogativa. Para usar el verbo to be al hacer una pregunta, debes escribir el verbo antes del pronombre. Así, por ejemplo, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they, y agregarle un complemento si es que gustas. Ahora sí, podemos hacer uso de las preguntas en inglés en el contexto que necesites. Exacto, Jessie. Y para reafirmar el tema, pon mucha atención al siguiente material para que puedas identificar la estructura y el vocabulario que se utiliza en las preguntas que se muestran. My email address is cesargv92@gmail.com. I live in Pachuca del Soto, Hidalgo. I am from Zimapán, Hidalgo. My name is Daniela. I like listening to music and dislike to watch horror movies. I am 32 years old. My nickname is Danny. My telephone number is 772-130-8794. My favorite dish is hotcakes and bacon. My
My address is 226 Gabriel Mancera Street, Punta Azul, Colony. My birthday is in March. I am an English teacher. I like to read and draw. Como pudiste observar, las preguntas en inglés te sirven en diferentes situaciones. Por ejemplo, para conocer a alguien, para ubicarnos en algún lugar desconocido o en entrevistas de trabajo. Por todo esto, te recomendamos continuar ampliando tu vocabulario, mejorando tu pronunciación y escritura. Así que puedes consultar a tu docente o escanear este código QR, donde encontrarás materiales, videos y ejercicios para que refuerces tu conocimiento. También te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Además de seguir las transmisiones de Aula ESEMS HD en Facebook y por radio y televisión de Hidalgo. El idioma inglés te abre las puertas del mundo. ¡Hasta pronto! Respeta los tiempos de clase y esfuérzate por concentrarte en cada actividad de acuerdo a los horarios que tus docentes te proporcionan. ¡Nos vemos!